Buenas noches y bienvenidas. Uy, la voz no la tengo. Disculpa que estoy un poco afónico. Pues eso, bienvenidos a la segunda ronda de la Hamburg Trophy de esta quinta edición, que se disputa con los BMW E90 del Mundial de Turismo de 2013. Y en esta ocasión nos vamos a un circuito mítico del Motorsport, un clásico. Aquí precisamente aquí vemos a Ángel Carrillo haciendo como buenamente puede el sacacorchos, curva complicada y mítica donde las haya. Y nada, pues eso, aquí estamos en Laguna Seca y eso, pues aquí preparados para disfrutar con la carrera que seguro que nos van a brindar estos pilotos. De momento 19 pilotos en el server ahora mismo. Como veis, ya está acabando la práctica, ¿no? Quedan un par de minutos. Y por supuesto, pues ya Edu Omil marcando un poco diferencia. Ya tiene un tiempo de pole ahí de un. Bueno, de pole. Mejor tiempo en práctica de 1.28.277. Y muy cerquita, pues al gran Alessandro Botti, el piloto italiano. Que la verdad que rapidísimo y siempre hace grandísimas carreras en la Hamburg, se motiva especialmente. Y ya pues a más de 5 décimas tenemos a Diego Troitas. Hombre, Camaño, buenas. Una pena que no pueda estar en pista, ya he leído que no ibas a poder. Pero bueno, si puedes, acompáñanos un ratito y ves evolucionar aquí a los compis y sobre todo a Troitas, ¿no? A tu compañero de equipo. Que también, pues la verdad que hizo una muy buena carrera la semana pasada y seguro que hoy pues también va a estar a la altura. Como decía, pues eso, que ya a partir de medio segundo pues está precisamente Troitas de Galician Team, Javi Rodríguez, Juan Aguiar, Jesli, fijaros, ya están más de un segundo. De todos modos, bueno, estos tiempos van a ir mejorando. Si queréis os pongo en un momentito, aunque no hay mucha referencia, pero bueno, os pongo esos los tiempos que han ido marcando en leaderboard los pilotos. Esto no quiere decir nada porque luego se hacen también entrenos que no son líder, pero bueno, podemos tener aquí una referencia de pilotos como Jesús Huerta, un piloto rapidísimo, pues haciendo ese 1.28.7, Diego Troitas 1.29.0, Magalláes 1.29.4, Modes ya se va 1.30. Bueno, pues ya tenemos una referencia, ¿no? Ya sabemos que un tiempo bueno va a ser 1.28.7, 1.27 alto, 1.28 alto. Y un tiempo estratosférico pues será 1.28 bajo, como está haciendo nuestro querido alien Edu. Troita está dando caña a los aliens, pues sí, la verdad que la semana pasada tuvo un rendimiento buenísimo. Aprovechamos para repasar un poco la clasificación, aprovechando que quedan unos segundos para terminar la práctica y luego hay una pausa hasta que empieza la quali. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, transcurrida una carrera. Pues Edu Omil lidera con 30 puntos. La segunda posición sería para Alessandro Botti. Cerraría este podio virtual del campeonato provisional Jesli con 21. También Jesli, un piloto rapidísimo que además va mejorando campeonato. Ya tiene un nivel, vamos, buenísimo. El Jufo Team ya tarda en ficharlo. Luego tenemos a Diego Troitas, que como vimos quedó cuarto. Pedro Magalláes, el piloto brasileño, también un piloto rapidísimo. Ahí lo tenemos en quinta posición, 16 puntos. Tomeno con 15. A continuación, Juan Aguiar, 14. Le siguen Ramón Sánchez, Javi Rodríguez. Cerraría el top 10 Roberto Gil con 11 puntos. Después, a continuación, está Rubén Arteaga con 10 puntos. Décima posición, Kevin Fernández. Rubiño, Rubén Márquez en 13 posición. Camaño, lo tenemos aquí en el chat, pero no. No en pista, una pena, a ver si la semana que viene puedes estar. P14, P15, Miguel Torres. Jesús Huerta, que tuvo muy, muy, muy mala suerte y no consiguió puntuar después de estar muy, muy arriba, prácticamente rozando el podio. Bueno, yo creo que no lo rozó, lo tenía seguro. Era segundo, era o tercero o segundo. Decimos esto y a continuación, pues ya sin puntos, pues más pilotos: Badaico Álvarez, David Gazituaga, Loren Bernardi, David Blanco, Achen Hernández, Blandiuca, por supuesto Modes, JP Pérez y Ángel Carrillo. Bueno,
Pues vamos a ver cómo vamos a volver a pista. Vemos que acaba ya de empezar la quali. Vamos a acercarnos a ver si podemos. Vamos a poner la cámara a Edu, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí lo tenemos bajando justo ahora el sacacorchos. Y ahora se dirige hacia el último sector. La verdad que vamos, esto es un circuito clásico espectacular, muy cortito. Estamos hablando de 3 kilómetros 600 y un tiempo eso que va la vuelta va a estar por debajo del 1.29, 1.30, dependiendo del piloto, aunque bueno, ya hemos visto que Edu Mil puede bajar del 1.28, está en 1.28.2, hemos visto, ¿no? Así que lo tiene muy, muy, muy próximo, ¿no? Bueno, ya ha empezado su vuelta lanzada. Vamos a ver, marca un parcial de 3 de 30 con 4 segundos en el primer sector. Estará subiendo hacia la recta Reijal. Lo tenemos con este giro a izquierdas, apurando ahí, como veis, todo el piano, la curva, la recta Reijal. Esto le deja aquí justo a la entrada de las curvas 8A y 8B, que son el sacacorchos. Ahí le vemos cómo se iba de culo. Afrontamos la curva Reini, dedicado al gran piloto, ¿no? De motociclismo de 500. Y ya vamos hacia la última curva, una curva muy, muy lenta. Y le vemos tomando a eso, a 70, 80 por hora. Y vamos a ver qué tiempo nos deja Edu de referencia. Y a partir de ahí volvemos a ver qué hacen los demás. Pues 1.28.233, más o menos, un poco más rápido, ¿no? De lo que le habíamos visto en práctica. Bernat Zibiz, hombre, bienvenido. A ver qué nos depara, pues un espectáculo. Espectáculo, como siempre, Bernat. A lo mejor Edu hace la pole lo mismo. Muy, muy bueno, Camaño. Vamos a ver, ¿eh? A ver, para que no haga la pole tienen que pasar dos cosas. Que los demás estén súper finos y que él cometa algún error. Si una de las dos condiciones no se da, la pole es de Edu. Bueno, seguimos con 19 pilotos en servidor, ya tenemos tiempos marcados. Como veis, 1.28.5, a pesar de que había sido 1.28.2, 1.28.5 para Edu, a más de segundo y medio, 1.29.9. Jesli, vamos, no es su tiempo. Jesli va a bajar eso, fijo, un segundo. Pero vamos, fijo, Rubén Arteaga también, 1.7, va, demasiado, lo veo demasiado alejado estos pilotos. Yo creo que estos, según transcurre la quali, se van a apretar mucho, mucho los tiempos. Diego Troitas, bueno, de momento se aúpa la segunda posición. Fíjate, a 7 décimas y media, con un tiempo de 1.29.271. Bueno, yo creo que cometa errores, este hombre no falla. Pff, es una máquina. Eso tenéis que decirle a Tony Santa Clara, que os cuenta anécdotas del instituto y del cole y todas estas cosas. ¿Alguna vez ha contado? Porque Edu y Tony se conocen de niños. Eso, bueno, creo recordar que son del mismo barrio o vivían muy cerca. Y contaba anécdotas, ¿no? Y bueno, ya de niño Edu es que era el tío que todos los deportes jugaba bien, a todos era el número uno, o sea, digamos, un tío que por lo que sea la competición se le da bien. Y entonces, bueno, eso, y entre el talento que tiene y encima, porque es un tío que entrena un montón y le dedica horas y tal, pues, ¿qué tiene? Pues tienes una ley. Ahí lo tienes. Bueno, ya son 9 los pilotos que han marcado tiempo. Cierra de momento con la novena posición Miguel Torres. Juan Aguiar acaba de marcar también el tiempo. Uf, a 11 segundos. Entiendo que ha tenido algún problema. Bueno, todavía están algunos pilotos tomando contacto, ¿no? Las primeras vueltas. Aunque bueno, ya han transcurrido 6 minutos de quali. Y como te des cuenta, pues ya ha pasado.
Ya ha pasado la clasificación. Bueno, vamos a ver Rubén Artiaga. De momento viene mejorando su propio tiempo en primer sector. Recordad que está quinto a 1,7. Todavía un poco alejado de lo que debería ser un tiempo más acorde a su velocidad, a su calidad. Recordad que vamos, Rubén también es un piloto rapidísimo. Viene también bajando su propia marca en el segundo sector. Vamos a ver hasta dónde es capaz Rubén de ascender. Última curva. Fijaros que esta curva la ha hecho Edu en tercera. Rubén, que es un piloto rápido, fíjate, ahí está en tercera posición. Ahí lo tenéis. Lo ha hecho en segunda. Bueno, pues entiendo que ahí ha rascado, bueno, como en todas las curvas, ¿no? Edu habrá ido rascando. De momento, Edu, wow. No hemos perdido un vueltón, por lo visto. Edu, que sale ahora precisamente, ya está a punto de romper la barrera del 28. 1.28.015. 1.28.015, o sea que fijo que se va a marcar un 1.27 y va a poner, vamos, les va a dejar a todos aterrorizados cuando vean el tiempo. A ver cuando hacen campeonatos de siestas. Hostias, ahí sí que me puedes ver a mí. Yo soy un marquista. Yo siesta practico todos los días, los que puedo y los que no sufro. Bienvenido Candiest al canal. Ponte cómodo. Vamos a ver quién más hay por ahí. Vamos a ver a Gran Diurca. A ver si lo tenemos por aquí. Ahí tenemos a Diurca, el Fan Racer. Voy a promocionar un poco mi equipo. También bajando su tiempo. De momento, uf, a casi 3 segundos en P9. Vamos a ver. Se está acercando al sacacorchos. A ver qué tal lo afronta. Fijaros cómo. Uy, uy, uy. Cómo, fijaros cómo ha perdido el control ahí Diurca, que no es un piloto inexperto para nada. Sí que es una curva complicadísima. Bueno, allá va Ángel Carrillo bajando precisamente del sacacorchos y dirigiéndose al último sector. Tenemos. Ahí al fondo tiene la última curva. Vamos a ver cómo la toma Ángel. Pues fijaros, también en segunda. También en segunda. ¡Uy! Ahí se le iba de culo. Va, complicado, complicada esta vuelta para Ángel también. Vamos a ver si en esta nueva vuelta que acaba de empezar tiene más suerte. Vamos a irnos con más gente. Vamos a poner a ver, a Daiko Álvarez, que bueno, debuta en los campeonatos de RRS en este Hamback, en esta quinta edición. Campeonato de siete, sería capaz de ganarlo. Ahí habría serias competencias. Bienvenido Tony Sanz. Y Badaico, ah, no, no está en vuelta. Pues luego volvemos con él. Vamos a coger a algún otro piloto. Tenemos Javi Cerdán Martí, recién inscrito. Yo creo que no da tiempo ni a ponerse ni el mono ni el casco. Y vamos a ver. Uy, 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 qué mala suerte, porque va a empezar la vuelta con algún tiempo perdido ahí, esquivando a ese coche que había trompeado. Esa curva, ya veréis que esa curva. Hemos visto en un minuto dos trompos, bastante complicada. Igual que esta primera, ¿no? Esta horquilla. También, vamos, bastante fastidiada, ¿eh? Yo le tengo especial odio. Y eso que me encanta la Laguna Seca. Esa es la horquilla Andretti. Complicadísima. Habrá mucha pelea. Sí. Aparte, piensa que es un. No sé, este circuito. Que a mí me gusta mucho, la verdad. Yo creo que se presta mucho a. No sé si por lo corto, no sé si por el propio trazado, pero creo que se presta mucho a la batalla. Creo que se presta, no sé. No sé si visteis, por cierto, hace un par de semanas, ¿no? Que se corrió aquí el Gran Premio, ¿no? De IndyCar, ¿no? Que prácticamente se estaba en juego el campeonato de Alex Palou. Y los adelantamientos que hizo Romain Grosjean. En el sacacorchos. Se hizo dos o tres, pero de dos pelotas. Y al límite. Espectaculares, espectaculares. Estuvo esa carrera genial. No sé si seguirla a indicar, pero hay que seguirla, chicos, ¿eh? Desde aquí, nuestra modesta enhorabuena a Alex Palou. No sé si habéis seguido este año la IndyCar. Yo la empecé a seguir el año pasado precisamente por Alex Palou y este año, pues, ha sido, vamos, ha sido genial. Es un piloto de 24 años. Pilotazo, un talento increíble. Y
Y ha ganado eso, ha ganado tres carreras. También estamos hablando de un campeonato que eran 16 y ha habido siete ganadores diferentes. O sea, imaginaros lo apretado que ha estado la IndyCar, que hasta la última carrera no se ha decidido. Y llevan así muchos años, ¿no? Según comentaban los comentaristas, que lo habitual es que los campeonatos de IndyCar no se deciden hasta la última carrera. O sea, compárate un poco con la Fórmula 1, que yo también la quiero mucho, soy muy fan, pero es que, joder, hay diferencia. Hombre, están aquí los chicos de la Fanny. Bueno, pues sí, no, esto es la Handbag, pero sí, somos lo mismo que los de la Fanny. Bienvenidos, Matt 1992, BTC, The Chronic, todos. Sí. Como dice Camacho, es un crack. 24 añitos. El año pasado corrió con el equipo este del Coin, que es como correr en Fórmula 1, lo que era Minardi, a lo mejor. ¿Y qué le habrán visto? Que le ha fichado Chip Ganassi, que es como Mercedes. O sea, ha pasado del equipo de entrada donde fichan a los pilotos para formarlos y que menos presupuesto tiene, en un año fichado por el equivalente a Mercedes, con el equipo más exitoso de la Indy. ¿A qué habrán visto, no? Y bueno, ¿qué habrán visto, no? Ahí tenéis las pruebas. Campeón en su primer año. Bueno, en su primer año, no, en su segundo año. Bueno, Edu O'Mill, yo aquí hablando, dale Spalu, que estoy súper emocionado. Y Edu O'Mill, que efectivamente ya ha bajado su tiempo de 1.28, ya es 1.27.932. Botti, que es un pilotazo, ahí lo tenéis, a 7 décimas. ¡Buah! Rubén Álvarez. Pues va. ¡Ay, el Chronic! Vale, ¿quieres Rubén? Bueno, bienvenido, ponte cómodo. Vamos a ver, Diego Troitas, cómo cierra esta vuelta. No parece que haya mejorado su crono. Por un pelín, estaba 8 décimas, ha bajado 7.91, nada, ¿eh? Pero bueno, quizás sea suficiente para. Uy, fijaros otra vez cómo se ha ido ahí en la horquilla Andretti. Es que es un circuito, la verdad, que muy complicado, ¿eh? O sea, es muy fácil trompear y más con estos monstruos. Bueno, vamos a ver, ahí ya tenemos los 20 pilotos que han marcado tiempo. Pues vamos a dar un repaso en estos 2 minutos que quedan. Pues ahí tenemos pole provisional, bueno, provisional por decir algo, de O'Mill, de Edu, seguido de Botti y Troitas. Cerrarían ese podio virtual. Rubén Arteaga será cuarto, a más de un segundo. Le sigue Javi Rodríguez, Gasly, Pedro Magalhães, el brasileño es P7. El gran Tomeno, octavo, casi 2 segundos. Vamos, Alejandro, hombre. Vamos ahí, vamos a ver si esta última vuelta consigue sacar algo más. Juan Aguiar, noveno. El Fan Racer Roberto Gil, a 2,1. Cerrar el top 10. Ángel Carrillo, un décimo. Ramón Sánchez, P12, P13. Rubén Márquez, el gran Modest, organizador y mente. La gran mente que ha diseñado la Hanback. Ahí lo tenéis en P14. Diurca en P15. Miguel Torres, 16. Kevin Fernández, 17. David Gacituaga, es que, perdona, David, pero es que Gacituaga, me tengo que acostumbrar. Gacituaga en P18. Lorenzo Bernardi de San Marino, P19. Javier Cerdán, P20. Padaico Álvarez, P21. Y sin tiempo, Achen Hernández. Bueno, pues eso es un poco cómo está la cosa. Quedan 30 segundos. No creo que vaya a cambiar mucho. Debemos evolucionar a Modes y efectivamente se cierra la quali y al final ese tiempo de 1.27.932 que ha marcado Edu ha sido, bueno, determinante. Ahí veis. Bueno, es que 7 décimas, es que está todo dicho. En un circuito de 1.28.99 que está sacando 7 décimas por vuelta. En fin, bueno, nada más que decir, señor juez. Y bueno, para Alessandro Botti P2 cerraría ese podio virtual. Troitas, que como decía Camaño, está muy fuerte en esta handbag. Rubén Arteaga, Javier Rodríguez, Gasly, Pedro Maya es séptimo. Aquí vemos un poco al equipo, al OMB, un poco más desdibujado, ¿no? Vimos que en la primera prueba coparon la segunda, tercera y cuarta y quinta posición, ¿no? Eran cuatro pilotos, pero en esta carrera solo han asistido dos. Han asistido dos pilotos y ya no van ya esa sensación de armada que tenía en la primera carrera, ¿no? De ejército, ya no se ve tanto. Mira, ahí vemos a Edu, seguramente va a practicar la salida. Vamos a quedarnos con Edu. A ver. Sí, están ahí, mira, hay pilotos ahí un poco practicando
practicando la salida. Bueno, pues vamos a ver si ponemos la cámara. Ahí tenemos, apenas se ve el volante, el amigo Edu. Vamos a ver si podemos. Bueno, nos conformamos con esta vista, nada. Podéis ver, girar un poco el volante ahí debajo, debajo de su rótulo. Pero bueno, es una vista subjetiva bastante impresionante. Aquí vemos cómo se dirige hacia la recta Reijal. Como veis ahí apurando a tope los pianos. Y llegamos a la curva 8, la conocida como el famoso sacacorchos. Contra giro. La curva de Reini y ya encara el último sector. Bueno, pues no encara el último sector, se dirige a boxes. Bueno, un minutito para empezar, tenemos ganas de que esto empiece ya. Ya sabéis, 40 minutos y parada obligatoria. Hola, Alberto Pereira. Siempre gana Edu, sí, como dice Rubén. Sí, como os decía, 40 minutos, parada obligatoria, están obligadas a cambiar mínimo dos ruedas. Y bueno, ya vimos que bueno, al final la estrategia en boxes siempre le da un poquito de salseo, ¿no? De picante a las carreras, un poco de emoción. Y este cambio que ha introducido la organización creo que es muy interesante. Y hace las cosas pues más divertidas, ¿no? Que al final es lo que nos gusta. Yo creo que en todas las curvas que hice Cabaño, yo creo que da todas las curvas una marcha más que los demás, o mil. Bueno, pues igual hemos descubierto su secreto. No, no creo, yo creo que tiene más secretos que ese. Alguno más tendrá. Pero sí que hace, no sé, ese detalle de la última curva, ¿no? Esa curva tan tan delicada y tan cerrada, ¿no? Que se toma, pues eso, a baja velocidad. Bueno, a baja velocidad, habéis visto que están en torno de los 75-80 kilómetros por hora. Y bueno, casi todos los pilotos la están tomando a segunda. Y ya hemos visto que Edu efectivamente la estaba tomando a tercera. Fijaros que estaban también trompeando muchos al salir. Quizás eso también sea ¿no? Uno de los motivos por la cual Edu la toma en tercera, ¿no? Porque digamos que el coche va menos. O sea, no va a forzar tanto la tracción, ¿no? Como si vas en segunda. Y a lo mejor ahí es donde se te va el culo y donde trompeas. No sé, estoy disparando. Pero bueno, puesto a filosofar. Pues nada, señores. Vemos ahí a estos, esos 20 pilotos ya poco a poco posicionándose en la parrilla, en la línea de salida. Vamos a ver si hay alguna sorpresa en la salida. Esperamos, pero sorpresa positiva, ¿eh? No queremos ningún accidente, ningún contacto. Pero bueno, qué sé yo, se le cala el coche a Edu, se le ha olvidado echar gasolina. Daría igual, porque remontaría y ganaría igualmente, pero joder, no, es lo que nos íbamos a divertir nosotros. Bueno, luces rojas, esto va a empezar ya. 40 minutos en laguna seca, no es moco de pavo, amigos. Vamos allá. Se da la salida. Ahí tenemos Edu con su BMW azul, pues conservando esa primera posición. Alessandro Botti vemos que también está en la segunda posición. Rubén Arteaga ha ascendido varios puestos, está tercero, en perjuicio de Troitas, que ha caído hasta la P4. Pero Magallanes era séptimo y hasta sexto. Jessly intercambia posición con él. Bueno, y de momento parece que todo bien. O sea, de race control, bueno, había alguna salida de pista, un slowdown le han marcado a Diurca. Bueno, ha habido aquí una colisión, pone para Pedro Magallanes. Pedro Magallanes está ahora detenido en pista. Vemos ahora reincorporándose. ¡Buah! ¡Qué mala suerte para Pedro, el piloto brasileño! Una pena. Una pena para Pedro. Pero bueno, ahora tiene la oportunidad. Esto acaba de empezar. Tiene la oportunidad de mostrar lo que vale, lo rápido que es. Y a ver hasta dónde es capaz de ascender con su BMW, su E90, desde esa
22.º posición. Esas cosas le suelen pasar a Modes. Bueno, puede ser. Hablando de Modes, ahí que tenemos al amado líder de la Hanpak en esa P9. Y Modes, pues la verdad que siempre se las busca para estar posicionado del P10 para arriba. Perseguido como siempre. Ahí lo vemos detrás por el fanracer Roberto Gil. Estos dos siempre están rodando los mismos tiempos, siempre están pegadísimos. Podrían ser siameses. Yo creo que entrenan demasiado juntos. Yo creo que deberían de dar su descanso. O algunas parejas, ¿no? Como Friends, Rachel y Ross. Nos damos un descanso. Es que machos siempre están luchando entre sí, tiempos muy parejos. Pero bueno, se lo tienen que pasar bomba. A todo esto, pues ahí tenemos a Ángel Carrillo luchando precisamente con Roberto Gil. Vamos a poner el diferencial de tiempos, que nos hagamos una idea. Uy, pues ahí lo tenéis. Unas dos decimitas entre Roberto y Ángel. Esa cosa, quedarse sin gasolina, no activar el HUD. Sí, eso me ha pasado más de una vez. Vamos a ver qué tal van las cosas por detrás. Ahí tenemos el furgón de cola. Ahí tenemos a Badaico Álvarez, que ya tiene detrás a Pedro Magallanes, que va, bueno, pues está intentando iniciar una remontada épica. Vamos a ver si Pedro puede aspirar a ello. Delante tenemos a David Gacituaga, P20. Y justo delante tiene, es que tiene al hueso de, ahí bajando el sacacorcha, al hueso de Diurka. Que Diurka es corrioso como el solo. O sea, si quieres adelantarle, te toca currar. Bueno, Javier Cerdán Martí, ahí le tenemos también P17. Hecho en falta de que este coche tenga más skins. Son todas muy parecidas, ¿no? Hay tres o cuatro, así parece. H. Fernández, ahí lo tenemos P16. Vemos que está como en tierra de nadie. Tiene un segundo y medio hacia adelante con Juan Aguiar y otro hacia detrás con Javier Cerdán. Juan Aguiar, ahí lo tenemos adelantando precisamente ahora a Kevin Fernández. Ojo con Kevin. Ojo, cuidado. De momento se, bueno, conserva esa posición Juan, esa P14. Ha remontado Pedro de bici. Bueno, pues ya sí, ya está P19. A ver, es rapidísimo, pero es un tío rapidísimo. O sea, lo ha demostrado aquí ya en, yo no sé si es la tercera jamba que corre. Pero bueno, ahí la habéis visto. Bueno, qué toma más espectacular. No ha ofrecido realización. Increíble, ¿no? Saliéndose de del piano. Pero bueno, eso yo creo que más me lo ha hecho perder el tiempo, pero bueno, yo he flipado. He flipado igualmente. Pues se dirigen hacia la recta de Reijal. Pues se le resiste, ¿eh? Javi Cerdán le está ahí poniendo la verdad resistencia. No sé si Javi Cerdán sabe quién tiene al lado. Esto es como, usted no sabe con quién está hablando, pues aplicado en Motorsport. ¡Uf! ¡Uf! Contacto por ahí detrás. Juan Aguiar. ¿Quién más ha caído? Ay, Javi Cerdán, precisamente estamos hablando de él. Qué pena. Vamos a ver su primera carrera con nosotros. Esperemos esta handbag, esperemos que se rehaga. Y bueno, ahora siempre es importante cuando tienes una salida de estas. Acaba de empezar la carrera. Como dicen los ingleses, stay focus. Y concentrarte. Intenta sacar lo mejor que puedas y acabar lo más rápido que puedas. No desesperarse. La suerte de todo el mundo. Y aquí vemos a Rubén Arteaga, que sigue ascendiendo puestos y ha adelantado a Alessandro Botti. Ojo también con Javi Rodríguez, que está ahí P4 pegado al italiano. Ojo que el espectáculo, ya que no va a haber lucha por la victoria aparentemente. Por cierto, le han marcado una sanción a Javi. Drive through. Ostras. Me parece que Javi Cerdán ha pagado la novatada, porque le han puesto traición por no respetar la velocidad en el pit lane. Ya sabéis, hay que tener el botoncito configurado en el volante del limitador, macho. Porque en una de estas piensas que no vas a entrar y entras y te casca el traición. Juan Aguiar a boxes. Vamos a ver dónde lo veo, Juan Aguiar. Pues ahí lo tenemos, P17. Recordad que en este campeonato
el límite de incidentes es bajísimo. Como siempre, la handbag que tenemos es el campeonato donde se prima más la limpieza en todo, ¿no? Entonces es importante, pero especialmente la handbag es bastante, se valora bastante. Y el límite de incidentes está en 20. 20 incidentes, acordaros que son básicamente 4 toquecitos y 4 salidas de pista, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los con el contador de incidentes porque te juegas terminar la carrera. Y eso la verdad que no da gustillo. Troitas P6, como dice Rubén. Ya Curris, bienvenido al canal. Bueno, Arteaga está haciendo un carrerón, ¿eh? Creo que salía sexto, ¿no? La verdad que bastante bien. Esa P2, bueno, que Rubén ha dicho cuál y me parecía que estaba demasiado atrás para lo que es su calidad. Y bueno, pues quizás no tiene la velocidad de Edu, pero es que nadie la tiene. Empezando por eso, por desgracia, me gustaría poder decir que hay más pilotos. Tiene esa calidad, pero para ver más luchas, ¿no? Y divertirnos más todos, por egoísmo, la verdad. Pero al final, pues Rubén también es muy rápido, ¿no? Y está en ese nivel, ¿no? De que está en su puerta, o que está Takazawa, o que está Conchuela, o que está tantos pilotos, ¿no? que siempre están por aquí, forman parte de la familia de Rey Room Spain. Hombre, hablando de Conchuela, el señor Rubén, podemos verla en board de Edu, a ver si aprendemos algo del Lion Supremo. Antes lo hemos puesto. Venga, va. Antes lo hemos puesto. Vamos a ver. Ahí estamos. Lo que no me sale es el info. Ahí está. Vamos a ver. Os voy a poner incluso, ¿no?, la marcha que lleva en Granada. La velocidad. Porque estábamos comentando que da la sensación de que va una marcha, toda la curva toma una marcha más largo que los demás. Fijaros que aquí, yo ahí hubiera reducido seguro, él simplemente ha frenado y subía en cuarta y ha tomado la recta Rijal en quinta, perdón, y lo toma en quinta. Saca corchos, baja tercera, trabolantea, dirige hacia la curva Reini, tampoco reduce aquí, yo también lo hubiera reducido seguro porque si no me voy largo, yo lo freno también. Aquí sí que baja cuarta, se dirige ya hacia la última curva y esta es la que todo el mundo toma en segunda y él efectivamente, como vemos, la toma en tercera. Vale, ya se dirige hacia la recta. Vamos a acompañar un poquito más y ya volvemos a todo el mundo. Hombre, Chermi, bienvenido. Bueno, quinta, sexta, horquilla de Andretti, a ver en qué la toma. Tercera, ya te digo yo que en tercera no la tomo. Tampoco soy una líder, ni siquiera soy medianamente rápido. Ojalá fuera medianamente lento. Pero bueno, ahí podéis ver un poco el tiempo. Aquí ya está quitado. Veo claro que no va a reducir. Esta sí que la tomo yo igual. Vale, igual no, la misma velocidad, que no es lo mismo. Y ya bueno, si antes hemos empezado la vuelta aquí. Bueno, pues Rubén, esta es la vuelta que te regalo desde el cockpit de nuestro amigo y admirado Dudomir. Diurca. Ahí lo vemos. Uy, Pedro Magallanes iba a decir que estaba luchando. ¡Ostras, Pedro! Vaya golpe se ha llevado intentando incorporarse a pista. Bueno, no, incorporarse no se había quedado trompeado en mitad de pista. No sé, no se ha podido apreciar realmente quién ha sido un poco el culpable del impacto, si el que venía porque no lo ha visto, o si Pedro porque se estaba moviendo indebidamente. No podía apreciarlo. El caso es que estaba remontando ahí. Pedro estaba ya en P12. Parecido ver, y cuando iba a enfocarle pues lo ha cazado. Vemos que ya se ha abierto la ventana de parada en box, ese circulito blanco que tenéis a la derecha de la torre de tiempos que tenéis en el lado izquierdo de pantalla. Pues ya sabéis que ahí irá figurando en verde cada vez que uno de estos pilotos pase a hacer la parada obligatoria. Recordad, parada obligatoria, mínimo hay que cambiar un eje, dos ruedas, ¿vale? Bueno, Juan Aguiar, que después no de pasar por poses, pues está remontando, luchando con este, no es Kevin Fernández, ya H. Hernández, vale, es H. Ah, es que va detrás, vale. Vamos a enfocar a Kevin, que también tiene derecho el hombre.
Ahí le tenemos, P16 de su renombrado equipo Hispania Racing Team, sin espacio. En P16. Vamos a ver más adelante cómo evoluciona Kevin. Bueno, y Javi Rodríguez, que se ha deshecho de Alessandro Botti y está ya ahí pegadísimo, pegadísimo, pegadísimo a Rubén Arteaga. Vamos a poner una vista de cámara a ver si podemos apreciar un poco la distancia. Vamos a poner el diferencial, porque esta lucha sí que parece interesante. Ahí lo veis, bajando de las tres décimas. Si yo lo hago como Edu, lo que pasa es que el crono me marca 5 segundos más. ¿Por qué será? Pues porque somos más lentos. Bueno, ahí ya vemos algún piloto entrando en boxes. Pedro Magallanes, de momento, le marca bandera negra, con lo cual ha superado el límite de incidentes. Y lo mismo para el de San Marino, Loren Bernardi. Estos dos pilotos se quedan fuera por límite de incidentes. Y como decimos, ya están entrando los pilotos. Vamos a ver Botti. Ah, mira, Botti ya está haciendo su parada obligatoria. Ahí lo tenéis, el italiano. Vamos a ver al final de carrera el tema de la gestión de neumáticos, cuán importante es. Achen Hernández, ¡uf!, va perjudicadísimo. Fijaros cómo no, ese coche no tiene una chapa recta, macho. No sé si habrá sido cómo habrán sido los percances. Pero bueno, a ver qué le marca Race Control en cuanto a daños. Pues le pone daño en la transmisión 100%, daño en el motor 100%. No será 100% porque si no, no estarían dando, pero seguro que no puede. No. Bueno, es que le falta una rueda. No, le faltan dos ruedas. Señores, ahí podéis visualizar. Esto es divertidísimo. Esto lo tengo que, no lo puedo dejar pasar. Vamos a ver si puedo cambiar las cámaras. No, ay, sí, me va a dejar. Ahí no se va a ver. ¿No veis ahí que es la parte de atrás? No hay rueda. Qué pena que no se aprecia. Está la delantera. Qué pena. Bueno, lo siento por él, pero bueno, pues veis que ahí hay un fallo en el juego. Y del impacto no lleva tren trasero. No lleva. Una pena por él. El caso es que no entra a reparar, ¿eh? Entiendo que esa falta de tren trasero es el daño de 100% que le da la suspensión. Lo que no sé es cómo consigue mantenerse en pista. Pero bueno, ahí está, en P13. El señor Hernández. Nada. Esto es para pasárselo a Race Room, a nuestro amigo JF Chardon, y decirle, macho. Un coche a dos ruedas. Bueno, Javi Rodríguez, que sigue con su acoso y derribo a Rubén Arteaga, que le está aguantando ahí el interior como un jabato. Van subiendo ahora mismo. Cuando pasen el puente hacia la recta Reijal, muy muy pegadito, Javi a Rubén. Ahí les tenemos, una toma más cercana. Vamos a ver si podemos ver bien aquí en esta. No sé si va a ver el sacacorchos, esta vista aérea. No, pero cambiamos. Esta es la buena. Ahí parece que le saca un poquito de ventaja, ¿no, Rubén? ¿No? Fíjate que han entrado como una tercera, han salido a 6. Parece que ha gestionado mejor ahí esa curva infernal, el sacacorchos. Pero bueno, enseguida se recupera Javi. Vuelve a bajar el diferencial. Ahí veis cómo se le ha ido un poco de morro su BMW a Rubén. Y efectivamente sigue bajando tiempo. Allá van hacia la frenada de la horquilla Andretti. Interior. No ha sido suficiente en el interior Javi, pero no ha sido suficiente. Ojo. Nada. Tiene la ventaja ahí de nuevo Rubén. Bueno. Vaya dos pilotazos. Esto es que sé lo que ya sabéis lo que va a pasar. En el momento que ponga en foco otro piloto, se va a producir un adelantamiento espectacular que no vamos a perder. O sea, me da mucho miedo cambiar de cámara. Pero bueno, vamos a poner la vista de cockpit de Javi Rodríguez. Ahí veis cómo aparece por la izquierda Rubén. Uy, una décima vista aérea ya. Vamos a ver, se dirigen de nuevo hacia la subida, hacia el sacacorcho. De nuevo ahí Rubén se despega. Aquí en este sector parece que es más rápido, más consistente
Y Rubén y todo lo que le gana a Javi en los otros sectores, vamos, lo conservo aquí. Rubén de nuevo sale, bueno, tres decimitas, muy pegaditos, están bajando ahora mismo por Reini. Uf. A esta vuelta yo creo que la ha cundido más a Javi. Creo que está haciendo, sí. Aquí estaba antes a más de tres décimas, ahora está a una y media. Muy delicada esta curva, salen súper pegados. Ah, pero bueno, es que muy delicada. Y ganar tiempo en esa última curva, tienes que ser. Bueno, vamos a poner a otros. Vemos que hay una lucha entre. Uf, no, ya no hay lucha. Entre H. Hernández, perdón, y Kevin. Vemos que H. al final, pues no ha podido aguantar a Kevin. Va sufriendo. H, lo que hay que hacer en estos casos es entrar a boxes y reparar. No pasa nada porque pierdas 5 minutos en box. Pero es que así lo que puedes provocar es algún incidente con algún compañero y fastidiar la carrera. Eso tenedlo siempre en cuenta. Cuando tengáis el coche así, si queréis seguir disfrutando la carrera, ir a reparar. Porque podéis fastidiar la carrera, la vuestra y la de más gente. Tenedlo siempre en cuenta. Rubén Márquez, muy, muy atrás en esta carrera, Rubiño. Ahí le tenemos en P17. Y cuando llevamos ya 22 minutos, todavía no estamos en la mitad de carrera. Aún han entrado muy, muy pocos pilotos a boxe. Han entrado Alejandro Tomeno, Rubén Márquez. Por eso está tan atrás, ahora no entiendo. Botti, que entró hace un rato y ya sigue P18. Y Javi Cerdán. Vamos a dar un repasito, ¿no? A ver cómo está la cosa. Desde arriba hacia abajo. Pues ahí tenemos, justo ahora cuando acaba de cerrar vuelta, al gran Edu Omil. Marcando la duodécima vuelta a más de 17. He dicho bien, 17 segundos. Tenemos a Rubén Arteaga. Vamos, está haciendo un carrón espectacular. Recordad que salía, pues creo que era sexto o séptimo. Lo mismo podemos decir de Javi Rodríguez, que está presentándole batalla a Rubén. Y Rubén no es un piloto fácil, que te lo ponga fácil. No se va a rajar, no se va a intimidar. Así que Javi, que está demostrando que tiene buenas manos y velocidad, va a tener que trabajar mucho. Vamos a ver si se da la oportunidad de que estos dos puedan regalarnos una lucha. Cuarto, Diego Troitas, también buenísima carrera de Diego. Como comentábamos, la semana pasada también hizo un carrerón. Y apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras. No descarto que llegue al podio porque Diego, bueno, pues es un piloto rápido y cualquier fallo de otros pilotos, si tú lo aprovechas, ya sabéis, pues en las posiciones de P4 está en buena posición. Ramón Sánchez, P5, a más de 7 segundos de Troitas. El gran Jesli, un poco retrasado también para lo que estamos acostumbrados a verlo. Casi 7 segundos le separan de Ramón. El Fan Racer Roberto Gil, muy bien ahí Roberto, P7. Un poco alejado, ¿no? 5 segundos. De Jesli, Miguel Torres, octavo, del RGZ Team, también 10 segundos, muy alejado también de Roberto. Aquí, entonces, bueno, estos pilotos están, la verdad, con cierta tranquilidad. Modest Games, que después de ese contacto que ha tenido, pues bueno, ha vuelto a rehacerse, a remontar. Ahí lo tenemos en P9. Y cerré el totem, Juan Aguiar, también un buen resultado para Juan. Alejado de Modes por 4 segundos. Como veis, todo muy distanciados, ¿eh? Todo muy distanciado. P11 para Kevin Hernández. Alejandro Tomeno, P12. Recordad que Alejandro ya ha hecho su parada obligatoria, cual no es posición real. David Gacituaga, P13, decimotercera posición. Badaico Álvarez, el piloto canario, P14, ahí le tenemos, bastante alejado de David, 12 segundos le separan. Rubén Márquez Rubiño, otro piloto con parada, está en P15. Alessandro Botti, el astro italiano del volante, que tan buena handbag nos regaló la edición pasada en Semana Santa, que quedó segundo, hay una lucha brutal hasta la última carrera con Mihai Neg, piloto rumano que al final se hizo con la victoria a los puntos. Pues ya lo tenemos en P16. Esperemos que Alessandro vaya remontando poco a poco y vaya llegando a su lugar natural, ¿no? En la parrilla. P17 para Javi Cerdán, que también tiene su parada hecha.
18ª posición para Ángel Carrillo. Ahí le tenemos. Y ya, y a partir de aquí los descalificados. Como decía, 20 puntos nada más. Es que se hacen súper fácil. Hay que ser súper... Vamos, hay que tener muchísimo cuidado. H.N. Hernández. Bandera negra. El gran Diurka. Joder, Diurka. Bandera negra. Me cago en la mano, Diurka. Pedro Magalláes, piloto brasileño. Ahí lo vemos. Bandera negra. Y Loren Bernardi. Bandera negra. De momento estos cuatro pilotos. Y Ángel Carrillo. Acaba de ser descalificado ahora mismo. Cinco pilotos ya fuera de pista por bandera negra. Una pena. Javi Rodríguez. Ahí lo tenemos. Ha entrado a hacer su parada obligatoria. Jessly también. Miguel Torres también ha entrado. Lo mismo Ramón Sánchez. Y bueno, pues ya cada vez son más los pilotos que van cumplimentando esa obligación de parar, de cambiar a como mínimo dos ruedas. Y ahora vamos a ver, en estos 17 minutos que quedan, la gestión de las ruedas, porque a ver, faltan por entrar Edu, Rubén, Troitas, y David que Cituaga. Sí, ya han entrado todos, porque ya los que no han entrado están abajo y esos son los que están descalificados por bandera negra por superar el límite de 20 puntos de incidentes. Y vamos a ver qué estrategia lleva Troitas, ¿eh? Y Arteaga, me parece. Hostia, ¿por qué está? ¿Por qué está Rubén detrás de Diego? Algo le ha tenido que pasar a Rubén. Ah, no, porque está parando. Porque Rubén está parando. Pues vamos a ver cuándo entran Diego y Edu. No sé si David Cacituaga tiene conocimiento, debería, de que la parada, de que hay parada obligatoria. Vamos a seguir un poquillo a Edu mientras sigue doblando pilotos. Ahí tenemos a nuestro alien favorito, a uno de nuestros aliens favoritos, o al más alien. Ahora que tenemos varios, va a cerrar ahora la vuelta número 17, cuando queda 16 minutos. Y ya veis, 17 vueltas, 20, casi 25 segundos, ¿no?, de diferencia con Troitas, que ocupa P2. Pues hablamos de más de un segundo por vuelta, claro, un segundo, no sé, 1,3, 1,4 tal vez. Es que brutal, o sea, es que no puede ser. Un kamikaze, bienvenido al canal. Vamos a ver, de momento parece que se están normalizando las posiciones. De momento ya vemos ahí que a falta de que entren Diego Troitas y Edu Mil, en cuanto a lo que están arriba, vemos que ya se vuelven a regularizar las posiciones. Y ahí vemos a Rubén Arteaga en P3, P4, Alejandro Tomeno, que lo estamos enfocando precisamente ahora. Jessly ya en una posición más habitual a lo que estamos acostumbrados a verle. Pues es quinto. Ramón Sánchez, sexto. Javi Rodríguez, séptimo. Y de momento, octavo, David Cacituaga, que no ha hecho su parada. Recordar también que, mira, acaba de entrar Troitas, ¿no? Está ahora saliendo de boxes. Vamos a ver dónde cae Diego. A ver en qué posición se incorpora el piloto gallego. Por detrás de Rubén Arteaga, tres decimitas. Bueno, una pena, porque la verdad que no haya podido salir un poco esas dos décimas delante de Troitas. Pero bueno, pensar lo positivo, ahora estos dos nos van a dar un espectáculo, vamos, eso es, pero fijo, mal es vale. Entonces volvemos a repasar cómo está la cosa. Edu Mil, bueno, pues arrasando a falta de hacer su parada. Rubén Arteaga y Diego Troitas cerrarían el podio provisional. Tomeno, una buenísima cuarta posición. Vamos a ver si Alejandro es capaz de mantenerla hasta el final y, por qué no, mejorarla. Y lo mismo de Ramón Sánchez, Jessly Rodríguez. Roberto Gil, Roberto Fanraiser, octavo. Vamos a ver, Roberto,
con esos frenos de puta madre que se ha hecho, a ver si es capaz de subir unos cuantos puestos. David Gacituaga, ya ha entrado a hacer su parada. Está justo David saliendo ahora. Sale por detrás de Kevin a más de 15 segundos. Y bueno, últimos 13 minutos, cuando ya hemos transcurrido 18 vueltas. Falta por entrar Edu. Me quiero esperar un poco a hacer esto, a que Edu entre, pero es que si no, no lo contamos nunca. Buena de Diego, la verdad, sí, muy buena de Camaño. ¿A Edu le da tiempo de ir al baño? Sí. Y hacer aguas mayores. Las que quiera puede hacer. Bueno, pues vamos a repasar un poco cómo está la clasificación. P17 para Javi Cerdán, que como digo, debuta hoy con nosotros. Alessandro Botti. La verdad que un poco decepcionante verle tan abajo al piloto italiano. Padaico Álvarez, P15. David Gacituaga, después de salir de boxes ahora mismo, de hacer su parada obligatoria, P14, decimotercera posición para Kevin Fernández, que va a cerrar ahora una vuelta más. Rubén Márquez, P12. Vamos a ver si Rubiño aprovecha todos 12 minutos para por lo menos colarse en el top 10. Juan Aguiar, otro piloto también habitual ya de aquí, de RRS, P11, 6 segundos le separan de la décima posición de Modes. También vamos a ver si puede ir rascando y acercándose a ese P10 Juan. El gran Modes Game, poseedor del top 10. Ahí le tenemos. Tiene cerquita, 2 segundos y medio, a Miguel Torres, P9, y ya bastante distanciado, 13 segundos y pico. Tenemos al Fan Racer, a Roberto Gila, y vemos un doblado que se aparta. A 4 segundos está Ramón Sánchez, y aquí se viene otra lucha entre Javi Rodríguez, P6, Ramón Sánchez. Aquí hay 7 decimitas, aquí se puede venir una lucha si Ramón es capaz de sacar las uñas, ¿no?, y demostrar su velocidad. Como decía Javi Rodríguez, P5. Vemos que delante de él, a 1 segundo y medio, tenemos al gran Jesli. Y ya en cuarta posición, bastante alejado de Jesli, 6 segundos y pico, tenemos a Tomenaco, al gran Alejandro Tomeno, P4, grandísimo resultado de momento para Tomeno. P3 de este podio provisional sería Diego Troitas, que sigue ahí jugando con al chicle, ¿no?, con la distancia con Rubén. Pues eso, 5 o 6 décimas. Rubén Arteaga, perdón, que ostenta esa segunda posición de momento a 30 segundos. Es que me da risa decirlo todo. A 30 segundos de Edu Gomín. O sea, brutal, ¿no? Llevamos 20 vueltas. Pues eso, segundo y medio por vuelta le está cascando Edu al resto. A un Rubén Arteaga, un Diego Troitas, que no estamos hablando de mancos, hablamos de pilotos muy rápidos. Y por supuesto, líder indiscutible, indiscutido y admirado, todo, cualquier adjetivo positivo que se os ocurra, el gran Edu Omil. Ahí le vemos, Edu Omil imperial, demostrando, pues eso, el talento que tiene y esas manos. Es que no puede ser. ¡Hombre, Bauer! Bienvenido, el gran Bauer. Una retransmisión de RRS sin Bauer no es lo mismo. Ya estamos todos. Falta por entrar, ¿no? Edu ha entrado, tenía 1:06 o 1:07 la última vez que he mirado. Y ya, como veis, ya tiene el circulito verde al lado de la hora. Sí. Y bueno, pues esto, las luchas que tenemos ahora mismo son la de Javi Rodríguez, que se ha despegado de Ramón Sánchez y por contra se ha acercado muchísimo a la quinta posición de Jesli. Esa es una de las luchas que tenemos. Y la otra es la de Rubén y Diego, que siguen ahí 5 o 6 décimas todo el rato. Rubén no consigue quitarse de encima a Diego. Y Diego, pues ahí está intentando rascar cada décima de segundo en cada curva, en cada piano, en cada cambio de velocidad. Ahí vamos en la última curva, intentando ahí ganarle algo de tiempo. Chris Noldos KT sigue. Bueno, gracias por el follow, Chris Noldos KT2K. Y vamos a irnos con Javi Rodríguez. Vamos a poner la vista subjetiva. Ahí lo tenemos, el cockpit. Ahí está el cockpit de Javi Rodríguez.
en persecución de Jesley, intentando hacerse con la quinta posición. Ahí lo tenéis, 30 justo ahora cuando afrontan la horquilla Andretti. Joder, es que jodidísima esta. Fijaros, hay que tener como dos vértices. Muy, muy, muy delicada. Buah, están cerquísimas. Aquí la verdad que un despiste en la frenada y te caes con todo el equipo. Ahí les tenemos a los dos. Fijaros ahí cómo ha pasado Jesley, ¿no? En el piano por encima, ¿no? Entre las ruedas ha dejado la banana amarilla que había ahí. Qué artista, tío. Buenísimo, Jesley. Hola, no se puede lurkear tranquilo, joder. Power. Yo soy ya un hombre viejo. Lurkear no sé, pero ficonear sí. Bueno, ficonear, barujear. Me gusta mucho el vocabulario en inglés. Yo que estoy un poco hasta el gorro porque todo mi trabajo es el vocabulario en inglés. Bueno, señores, parece que Jesley ha puesto un poquito de ventaja aquí. Vemos el diferencial visualmente con Javi Rodríguez. Pero bueno, Javi entiendo que no se va a rendir. Tiene aquí una oportunidad de oro de hacerse con esa quinta posición. Vamos a ver. Están ahora, están cerrando la vuelta número 22. Estos dos pilotos se dirigen de nuevo hacia la primera frenada de la vuelta, la que da acceso a la horquilla Andretti. Javi Rodríguez intentando ahí tomar el interior, pero no tiene demasiada ventaja Jesley. Segundo vértice, ahí parece que ahora Javi sí que le ha ganado. Es que ahora tiene el interior de nuevo Jesley. Ah, no. Jesley o ha levantado el pie o no estaba en condiciones. Vamos a ver si ahora Jesley es capaz de devolverle la jugada. De nuevo vuelve a hacer la misma triquiñuela. Bueno, triquiñuela, ¿no? Es perfectamente válido de dejar la banana entre los dos ejes. Entre los dos ejes, no, entre las dos ruedas. Perdón. Y vamos a ver a Jesley si le devuelve la jugada a Javi, que ha estado ahí finísimo, ¿no? En esa maniobra en la horquilla Andretti. Están subiendo ahora por la recta Reijal. Van hacia el sacacorchos y vamos a ver cómo gestionan esta curva endemoniada estos dos grandísimos pilotos. Ahí le vemos de momento sin percance ninguno. Van hacia la curva Reini, pero vemos bajando. Llegan a la penúltima curva de la vuelta. Ahí estamos, 4 decimitas le separa ahora cuando afrontan ya la última curva, recta de meta. Y bueno, parece que Javi no solamente le ha adelantado, sino que ha metido ahí 6 decimitas, casi 7. Grandísimo Javi Rodríguez ahí. Vamos a ver si Jesley es capaz de devolver la jugada. Y por delante, ¿qué está pasando? Pues que tenemos a Diego Troitas recortando distancia a Arteaga. La última vez que hemos visitado estaban en el entorno de las 6 décimas, 5-6. Ahora están en 2-3. Poco a poco rascando ahí Diego todo lo que puede. Cada metro, cada curva, cada piano. Están ahora subiendo la recta de Reijal. Vamos a ver cómo llegan al sacacorchos. Ahí vemos la distancia en real. Parece que ahora ahí sí que le ha ganado un poco de distancia Rubén. Vamos a poner una cámara buena. Esta, no, esta, ninguna. Esta, es que están muy lejos. Bueno, sigue a 6 décimas. Rubén parece que ha devuelto la distancia que le separaba a su lugar. Van a cerrar vuelta, última curva. Última curva. Y vamos a ver cuando pasen por línea de meta, en recta, si nos hacemos una idea real de la distancia. Ya tenemos vista aérea. No llega a las 4 décimas, 3,8, 3,7. Una grandísima lucha la de estos dos pilotazos. Creo que voy a correr alguna, Camaño. Pues hay plazas, efectivamente, como dice Camaño. Apuntaros. Hoy, por ejemplo, os ha escrito un piloto, Javi Cerdán, a última hora, ya lo tenéis en pista. O sea que se puede. Hay plazas. Bueno, vemos que Jesley algo, se está quedando atrás. Tiene algún problema. No sé si le marca daños. No parece que le marque daños la realización, pero lo vemos muy despacio. Está perdiendo mucho tiempo respecto a Javi Rodríguez.
ya está a 1,8, 1,9. Algún problema debe tener con su vehículo Gasly. Vamos a ver si quedan 3 minutos 40. No sé yo si va a poder rehacerse Gasly. Eso no quita, por supuesto, mérito a la carrera, el carrerón de Javi Rodríguez. Hombre, Framma, bienvenido. Ahora sí estamos todos. Está Bauer, está Framma. Pues ya estamos todos. Bueno, me falta Ariel. Me falta Ariel Zatoni. Volvemos con Diego Troitas y Rubén Arteaga, que son los únicos que nos quieren dar emoción. Ya todos los demás están como bastante separados. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un último repaso. Cuando quedan 3 minutos, repasamos toda la parrilla, a ver cómo van, y así le damos a cada uno un poquito de cámara y luego ya nos quedamos con el final. Bueno, Javi Cerdán, ahí tenemos P16 en su debut. No está nada mal. Badaico Álvarez, piloto canario, 15ª posición. Alessandro Botti, el gran piloto italiano, muy muy por debajo de lo que esperamos ver de él, P14. Kevin Fernández, 13ª posición. A 4 segundos largos tiene a Rubiño, a Rubén Márquez. P11 para Juan Aguiar. Delante de él, a 3 segundos, tenemos a Miguel Torres. Pero ese top 10, 9ª posición para Gran Modest Games. Muy, muy separado de él, a 18 segundos, al Fan Racer Roberto Gil. En otra buena carrera de Roberto. Ramón Sánchez, que al principio parecía que iba a estar más arriba, pero ha caído un poquito, ¿no?, en la clasificación. P7, Gasly, que ostentaba la 5ª posición, que ha perdido hace un par de vueltas con Javi. 6º, Javi Rodríguez, que ahora es el dueño de esa 5ª posición, bastante separado cada vez más de Gasly. Alejandro Tomeno, P4, grandísimo resultado de Alejandro. Como siempre, un tío que obtiene muy buenos resultados. Y aquí tenemos a esta lucha con la que nos vamos a quedar ahora cuando tenemos el repaso de Diego Troitas y Rubén Arteaga, aunque parece que Diego se ha descolgado un poquito, ¿no? Estaba en 5 décimos el último que hemos dejado esta noche. Y bueno, y por delante, por supuesto, el gran Edu Omil. ¿Qué decir de este pilotazo? 38 segundos de diferencia con los demás, con el resto del universo. Voy a decir planeta Tierra, pero es que ya creo que se le queda. Pequeño, bienvenido, David Otoca. Machuca estará con los rankings y la supply de los martes. Volveremos a ver qué prepara para mañana. Bueno, pues Troita se está intentando de nuevo recortar tiempos con Rubén. Vamos a ver, a poner la vista de cockpit. 3 decimitas. Van a subir hacia la parte del segundo sector, que da acceso a la recta Reijal. Aquí la tenemos, viéndose por los pianos y aprovechando ahí al máximo. Pues todo el lado derecho de la pista, aquí lo mismo por la izquierda. Curva 8, bajamos el sacacorchos. Da un poco de mareo, Curva Reini. Ahí tenemos, aprovechando también pianos. Allá va, eso se escucha perfectamente como ha bajado a cuarta, creo yo. Yo creo que está lo que hablábamos, está la toma en segunda, aunque Edu la toma en tercera. Y ahí sigue Diego luchando y Rubén aguantando como un jabato, los dos, la verdad que increíble la lucha que están marcando estos dos superpilotos. Solo tienen que estar pasando bomba. Ahí vemos que es que realmente es nada, es nada. Cualquier fallo que pueda cometer Rubén le cuesta la segunda plaza, y cualquier plazo que fallo que cometa Diego se puede olvidar ya de la P2. A ver, Cabaño, yo estoy en las dos y en nada empieza la de los domingos con los V10. Pues sí, bueno, habréis visto que a ratos va saliendo ahí a la derecha una ventanita con encima del chat, una ventanita con el calendario, ¿no?, de competiciones, ¿no?, de Rhythm Spain. Ya sabéis que son los Fórmula V10. Son como, sí, los de los 90, digamos. Sí, están los V10, los... Bueno, pues puedes coger V10, V8 y V12. Le hemos llamado V10 porque, hombre, hay que ponerle. Y porque son los... Como decía, creo que fue Tony Santacara, decía que son los que mejor suenan. La verdad que sí, todos esos coches suenan bien. Bueno, pues...
Yes, pues sí, muy guapo. Vamos a ver, estamos deseando que empiece. Vamos a ver si se apunta un poco más gente. No sé ahora mismo cuántos inscritos habrá, pero bueno, se abrió la inscripción la semana pasada, quiero recordar. Y bueno, Edu Mil, ganador, ahí lo tenéis. Rubén Artiaga, al final P2, P3 para Diego Troitas. Tomeno, ahí le vamos pasando, certificando esa buenísima cuarta posición, le veis dando luces. Grandísimo Alejandro. Javi Rodríguez, también buenísimo el resultado de Javi, P5. Bueno, hay que decir de Jessly, ahí tenemos P6. Ramón Sánchez en octava posición. Séptima, perdón. La octava es el cambio para Roberto Gil. Modest, P9. Disculpad, ya ahí tenéis la clasificación. Seguimos. El top 10 lo cerraría Miguel Torres. Décima posición, Juan Aguiar, P12. Rubiño, Rubén Márquez, P13. Que marque decimocuarta posición. Boti. Badaico Álvarez. P15. Y bueno, seguimos con la clasificación. P15, P16, Javi Cerdán. Y descalificados por superar el límite de incidentes. David Gacituaga, Ángel Carrillo, Achen Hernández, Diurca, Pero Magalláes y Bernardi, Logan Bernardi. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta segunda prueba de esta handbag. Y nada, vamos a repasar un momentito si queréis el calendario. Vamos a ver qué tenemos la semana que viene. Vamos a ver, nos vamos arriba a la web de Rayroom Spain. Y la semana que viene tenemos Watkins Glen en su versión corta. Bueno, esto no lo podéis perder. Watkins Glen, a mí la verdad que desde que salió hace unos meses en Raceroom, me parece un circuitazo en cualquiera de sus variantes. Esa versión corta va a estar espectacular con estos BMW E90 de tracción trasera del Mundial de Turismo de 2013. Así que nada, amigos, espero que hayáis disfrutado la carrera, espero que haya gustado lo suficiente para veros aquí el lunes que viene a las 10 de la noche en Watkins Glen con los BMW E90. Nos vemos en pista.